noches. Miren, me encuentro aquí afuera del baño porque quiero mostrarles el resultado final de la puerta. Ya sé que no es la puerta que les habíamos dicho anterior, que pensábamos poner una corrediza, ¿recuerdan? Pero pues tratamos de administrar el dinero, de ahorrarnos unos pesos y optamos por poner la misma puerta, pero al revés. No sé si me explico, en vez de que se abra para este lado, ahora se abre para el cuarto del pollo. También quiero mostrarles el lavamanos donde se va a cambiar la llave del agua. Como pueden notar, ya la retiró aquí el Habibi. Quiero mostrarles este monomando para lavabo de la marca Dika. Miren, es así. Lo compramos en la ferretería Calzada, ¿verdad, amor? La ferretería Calzada. Y no sé si ahorita el Habibi la quiero mostrar, las piezas que trae. Hasta trae el ticket, miren aquí. Es todo arrugado, pero aquí viene. Esta sí nos salió más cara que la otra que habíamos comprado en el tianguis porque es de mejor calidad. Miren, aquí está el ticket. Ay, ni se cansa de notar, pero salió en 997 pesos. Y hasta viene con su morralito. Miren, en instructivo de instalar. Miren, es este modelito. Así cambia totalmente la llave para agua fría, caliente. Este modelito es un poco más moderno que el que teníamos. ¿Sí recuerdan? No sé dónde quedó el anterior. ¿Lo tiraste o qué? Ahí lo Es tiro. que ya estaba fallando, familia. No sé si recuerdan ustedes. Y esto también se lo va a instalar el Habibi. No sé qué rollo. Ya después les estaré explicando ahí cómo le hace. Y bueno, de este lado, miren. Ya estamos en época navideña y una de mis tías me regaló este jueguito, miren. Se los mostré en el video pasado. Aquí se lo puse. Ah, también me enseña la pintura, mi amor. Ahorita que el Javi traiga la pintura, ya la tenemos porque vamos a dedicarnos a pintar todo el bañito. Miren, así va hasta el momento. Se cambió la taza para de este lado, horizontal. Pero este proyecto todavía no termina. Solamente les estoy mostrando pues hasta dónde va el avance. Miren, compramos esta pinturita vinil acrílica de la marca Sayer en el tono blanco de 4 litros. Esperemos si nos alcance para todo lo que es la parte del techo de este lado. Miren, tiene un color como beige y pues todo lo que es el baño. Así vamos hasta el momento. Miren, déjenles muestro la puerta. Le retiraron, como ven, todo el marco. Le retiraron todo el marco. Lo que viene siendo ahí está enjarrado en color gris. Todo fue retirado y lo volvieron a enjarrar. Aquí hace falta que le coloquen silicón. También hace falta que le compremos otra chapa a esta puerta. Luego se las estaremos mostrando qué modelito escogimos. Miren, porque quedó al revés. El segurito debe de estar por dentro, pero como se cambió toda la puerta, pues quedó afuera. ¿Otra puede salir? ¿Otra puede salir?
Bueno, familia, aquí lo que estoy haciendo es lijando esta parte todo para quitarle lo percudido, porque estaba muy así como que dice amarillo. Ahorita ya con la lijada ya se ve más o menos blanco. Así que eso es lo que estoy haciendo en estos momentos para que se vea menos percudido. Bueno, habíamos optado también por pintarlo, pero quién sabe, tal vez más adelante, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita por lo mientras... Porque todavía aguanta. Todavía aguanta, sí tiene unos cuantos rayoncillos, pero pues es de lo del uso que se le ha dado, más que nada. Más que nada. Y sí, está quedando bien así, nos ahorramos unos cuantos pesos, ¿se dan? Uh-huh. Aunque falta la parte de abajo del mueble. Comprarle sus estas cosas. Agarraderas. Miren qué cochino está el espejo. Ahorita vamos a proceder a limpiarlo con nuestro poderosísimo pinol vidrios. Muy bueno, por cierto. Ahí se lo recomiendo. Si no lo han probado, anímense a usarlo. Deja de lujo los vidrios, los espejos. Y por supuesto, me traje de Coppel este folleto donde vienen los juguetes de hora de Navidad. Dije, me va a servir para limpiar. Miren el espejo. Ahí está el Habibi, trabajador. Familia, no sé si recuerden que ya les había comentado que estas jaboneras y el portacepillos y este toallero lo íbamos a retirar, ¿verdad? Porque pretendemos poner algo más moderno. Pero ya que pasen todos estos gastos de Navidad, de Año Nuevo, vamos a continuar con esta mini remodelación del baño. Con pues poco presupuesto ahora sí, pero que se vea limpio y ordenado. Ya después les estaré grabando más adelante el resultado final de todo este proyecto.